Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión más de El Informativo Tabando de este lunes 23 de junio ya. Como ven, ya se nos está yendo el mes de junio tan rápido. Este 23 de junio todo lluviosito, todo, si se fijan, todo el día estuvo nubladito y pues ha estado lloviendo toda la tarde. Así para los que les gusta que ha estado este clima, pues deben de estar complacidos por estar así de esta manera, claro que sí. Pero bueno, vamos a empezar con la información del día de hoy. Nuestra compañera Elizabeth Manso se fue a las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, CEBETA, para ver qué hacían ahí los alumnos con la composta, qué hacían con los terrenos ahí que están en esa escuela. Y pues bueno, vamos a ver la nota. Nos encontramos ahora en la zona de cultivo del CEBETA 290 de Área de Rayón, en donde conoceremos algunas de las actividades que los chicos desempeñan. Nos encontramos aquí con el maestro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi nombre es Aníbal Fernando Díaz Munguía. Soy médico veterinario y zootecnista. Y estamos aquí trabajando en el CEBETA 290, en el taller de desarrollo sustentable, con los alumnos de segundo semestre, grupo A. ¿Qué actividades son las que están llevando a cabo ahorita los chicos? Pues los jóvenes están emprendiendo la realización de una composta donde están utilizando desperdicios orgánicos de frutas, el aserrín, están aprovechando también las plantas que están retirando de los árboles del plantel. Entonces las plantas se están degradando en esta composta. Además de que los alumnos tienen una parcela demostrativa con diferentes cultivos: pepino, maíz, cilantro, espárragos y rábano. ¿Qué finalidad tiene este taller? El taller principalmente es promover el desarrollo sustentable. Ahora nuestros jóvenes deben de aprender de la agricultura orgánica, que es una alternativa para nuestro país y para nuestra región también. Sabemos que hay escasez de agua. ¿Cómo manejan esto? Bueno, pues el agua es una limitante para nosotros. No la tenemos de manera suficiente, pero de todas formas estamos realizando los trabajos. Nos cuesta más trabajo, pero lo estamos realizando. Así que ahora sí, ya ven todo lo que hace aquí el CEBETA de aquí de Área de Rayón. Como acaban de escuchar, como ven, todavía tiene esta problemática del agua y pues cultivan cosas y sin agua, como que, wow, ¿cómo le podrían hacer? Se nota que es gente que quiere estudiar, gente que tiene las ganas de hacer las cosas. Y hablando de ganas, pues hoy sí podemos decir que nuestra selección mexicana ganó con ganas, por no decir que ganó con... Ya saben ustedes, ¿verdad? Que ganó con esas cosas. Como recuerdan, siguió esa polémica del famoso grito del ¡Eto! Ese grito. Que como ustedes ya saben, la FIFA estaba analizando si se penalizaba a la selección mexicana hasta con la expulsión del Mundial por este grito. Cosa que pues la FIFA ya confirmó que no se va a hacer, no se va a sancionar. No lo consideró en sí ofensivo, ya que recuerden, pues esta palabra tiene tantos matices en este país, pues qué podemos decir, se le puede decir a cualquier tipo de persona, claro que no la vamos a decir porque ya muchos me están diciendo, ya dila, creo que no, estamos en televisión nacional y en una televisora decente, claro que sí. Pero bueno, ya ahorita les voy a hablar un poquito más del mundial porque la jornada de hoy estuvo cardíaca para todos los equipos que jugaron. Pero primero vamos a una pequeñísima pausa y volvemos aquí a Informativo Tabando. Thank you.
Y acabamos de regresar a esta cortísima pausa en la que acabas de ver Soy Tabando, esa propuesta de presentación de canal, pues para que vean lo que nosotros ofrecemos tanto aquí para todo el estado de Michoacán. Y claro que sí, déjame darte una pequeña noticia, tenemos una, ¿cómo les puedo decir? Un pequeño proyecto nuevo aquí en Tabandú, en el cual, como ustedes ya vieron en el flash, me están tomando fotos, ya ven, para la prensa internacional, claro que sí. Tenemos una pequeña propuesta aquí en Tabandú, es un programa más o menos médico, algo así, les puedo decir. Lo único que les quiero decir, es que les quiero pedir, es que en el Facebook informativo Tabandú o en tabandú.com, en cualquiera de los dos Facebook, dejen sus dudas médicas, dejen sus... ¿Cómo les puedo decir? ¿De qué quieren que hable algún médico aquí en esta estación? Porque creo que tenemos algún problema parecido de algo así. Pero bueno, tenemos una pequeña entrevista que en unos minutos van a escuchar, que es una pequeña denuncia ciudadana. Ya saben que aquí en Tabandú es de ustedes y siempre los escuchamos. Pero antes de eso vamos a ver una nota de nuestra compañera Elizabeth Manso, la cual se fue al ICAMI para ver los servicios que ofrecían y la oferta educativa de este año. Vamos a ver la nota. El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, ICADMI, plantel Zamora, invita a la ciudadanía en general a tomar los cursos de capacitación para el trabajo que otorga el gobierno del Estado, entre los cuales se encuentra estilismo y bienestar personal, informática, inglés, mecánica automotriz, soldadura y palera, formación humana, confección industrial de ropa, industrialización de alimentos, profesionalización del transporte de pasajeros. Se les recuerda que estos cursos tienen un costo mínimo para que toda la ciudadanía los aproveche y tenga así una herramienta para trabajar. Para más información, acudir directamente al plantel en la calle Tancítaro número 620, Colonia Fraccionamiento, Jardines de San Joaquín, segunda sección, o bien llamar al teléfono 517-2116. Recuerda que el ICADMI se encuentra en nuestra ciudad de Zamora, Michoacán. No desaproveches esta oportunidad. Para más informes acerca de los cursos de verano, mantente al contacto de tabandú.com. Y acabas de ver esta nota del ICADMI, donde nuestra compañera Elizabeth Manso pues acaba diciendo los servicios que ofrece para este año. Así que si tú quieres alguna inscripción o algo así, pues ya sabes a dónde acudir y cómo acudir a ellos. Pero bueno, como les decía, estamos con una pequeña entrevista de una denuncia ciudadana. Estamos con la ciudadana Yadira Montserrat, ¿verdad? Sí. Claro que sí. A ver, Yadira, platícanos, ¿de qué nos viene a salvar aquí a Tabandú? Bueno, yo vengo, como tú dices, a hacer una denuncia porque se me acusó de robo en una tienda departamental y se me está siguiendo un proceso del cual aún no se ha declarado culpabilidad o ya como que todavía no termina, está en un proceso de investigación en el cual yo en ningún momento me he declarado culpable ni se ha declarado la culpabilidad por parte de ninguna instancia gubernamental. Pasó el caso, me tomaron una foto en seguridad pública y de seguridad pública se filtró para periódicos,
periódicos que bastante amarillistas, no tuvieron ningún respeto contra mi persona, pasaron mi foto sin la cinta negra que debe de ir, y eso no lo digo yo, o sea, lo dice los principios del periodismo, pusieron la foto sin cinta, pusieron mis datos personales, pusieron mi dirección y pues esto se hizo más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte de la publicación en estos periódicos, en el ABC, y en varios, que bueno, debo de agradecer al periódico El Z de Zamora, que fue el único que tuvo el respeto de sí poner la cinta en la noticia, aunque sí hubo bastante amarillismo en el sentido de que se declaraba ya la culpabilidad, o sea, no la tentativa de, sino se hacía la afirmación, más aparte incluía mi dirección y mis datos. Yo me veo perjudicada en el sentido de que me han molestado, he recibido pues amenazas y intimidaciones por parte de personas que yo ni conozco y que creen lo que estos medios amarillistas están diciendo de mí. Entonces, pues realmente mi denuncia es porque pues temo por mi seguridad y pues yo quisiera que así como se tomaron la molestia de tomar la foto, de subirla todavía a Facebook y de seguirme agrediendo, también me dieran la oportunidad, así como tú me la estás dando y que te lo agradezco mucho, de mi derecho de réplica, de ver mi versión y no solo la versión que no sé qué autoridad o no sé qué persona autorizó, porque de hecho ni siquiera son ni de mis declaraciones y como dije, ninguna instancia ha declarado mi presunta culpabilidad. ¿Y cuándo sucedió esto del supuesto robo? Esto del supuesto robo sucedió el día miércoles, uh-huh. Sucedió es un proceso que todavía está en investigación. Yo en ningún momento me he declarado culpable y como dije, ninguna instancia lo ha hecho porque pues esto sigue un proceso. Entonces, pues en este proceso yo lo estoy respetando, yo estoy en toda la disposición, ¿no? de participar, de presentarme cuando me tengo que presentar, incluso pues mi abogada pues me ha guiado bastante bien. Y y yo en de hecho el día del incidente no se siguió el protocolo conmigo porque no puse resistencia y sin embargo se me trató como si yo hubiera puesto una resistencia. Yo hice la observación, les dije no estoy poniendo resistencia y de todos modos se me hizo como la... ¿Qué autoridades fueron las que te detuvieron? Seguridad pública. ¿De municipio de Zamora? Primero, lo que es la seguridad privada de ahí de la tienda. Puedes decir el nombre si quieres. ¿Eh? Puedes decir el nombre de la tienda si tú quieres. Ah, bueno, es la seguridad privada de Walmart. Ok. Uh-huh. Sí, entonces me detuvieron, pero no me detuvieron y me dijeron para qué, o sea... Me dijo acompáñame y pues como el que nada debe nada teme, claramente acompañé a esta persona y esta persona me tuvo en un baño, encerrada y incomunicada porque incluso me impidió pues comunicarme. Cuando por fin se me dio la oportunidad de comunicarme con alguien porque yo pensé en hablarle en un familiar, pero dije, bueno, esta situación está en un mal, como es un mal protocolo porque se estaba invadiendo a mi persona, porque se estaban violando mis derechos como ser humano, al tenerme encerrada y incomunicada. Entonces lo que yo hice fue hablarle a mi abogada y mi abogada me asesoró y me dijo que efectivamente se estaban violando mis derechos. Entonces yo le dije a esta persona que se estaban violando mis derechos y que
y que yo la podía acusar por eso que ella estaba haciendo, porque era, de hecho es una mujer. Entonces esta persona, no sé si por temor a perder su trabajo o por represalias, llamó a la policía y claro, yo le mencioné a mi abogada que si podía platicar privadamente con ella. Ella me dijo que sí, y en el momento que ella me dijo que yo estaba en mi derecho de tener una plática privada y de no estar ahí con esta persona, yo le cerré la puerta y tuve mi plática privada con mi abogada para asesorarme, porque sinceramente yo me sentía bastante agredida e incluso con miedo por esta situación del encierro y de que no me podía comunicar con nadie, ¿no? Hasta que se me dio la oportunidad. Y pues esta persona lo que hizo, pues no sé, se sintió amenazada o no sé qué pensaría, le habló a Seguridad Pública y Seguridad Pública irrumpió en el baño, me revisó, en mis cosas no había absolutamente nada de la que perteneciera a la tienda, más sin embargo, como la persona me hizo la del señalamiento, me llevaron esposada aún sin seguir protocolo, porque el protocolo indica que una mujer debió de haber sido la que debió de haber entrado por mí y fue un hombre. Otra cosa es que si yo no puse resistencia, que no la opuse en ningún momento, no tenía por qué habérseme esposado y se me esposó. Entonces esto daña mi imagen, ¿no? Y ya cuando se me lleva a Seguridad Pública, igual seguí cooperando sin oponer resistencia ni nada, pues yo pensé que el proceso se iba a llevar bien, ¿no? Mi confianza es que, pues como quien dice, la verdad está de mi lado, que estoy muy bien asesorada. Mi molestia es el amarillismo, que se haga una afirmación sobre mi persona sin bases, basándose en lo que alguna persona pudo haber dicho, pero sin pruebas, sin haber investigado, cuando se supone que un periodista con ética y con responsabilidad, al publicar una nota, y más en un periódico que es decir, de tanta circulación, debería de haber hecho una investigación y no solo poner una foto y tomar una opinión de X o Z persona, ¿no? Entonces, pues ahorita es mi denuncia porque me encuentro indignada, porque no es justo que por estas personas que no tienen el profesionalismo, que no tuvieron la molestia de entrevistarme a mí o de informarse bien, ahora yo tenga que soportar hostigamientos, molestias y agresiones. Entonces dices que esto sucedió miércoles 18 de junio. Uh-huh. ¿Los periódicos los sacaron al día siguiente? No, sí fue el día siguiente, fue el sábado. Fue el día sábado. Ok, el día sábado. ¿Cómo te enteras de esto? Me entero porque una persona cercana a mí me llama por teléfono y me dice que había salido en el periódico. Entonces, pues me quedé yo como de, ¿cómo es posible, no? Se supone que yo, por ejemplo, me llevaron a las instancias y como le digo, cooperé, obviamente brindé mi información sin ningún problema, tal cual, mi nombre, mi edad, mi domicilio, todo bien. Entonces dije, ¿cómo es posible que esto se haya filtrado? Yo no, nunca tuve contacto ni con un reportero, ni con nadie, o sea, pues fue un shock para mí, y me enteré de la Independencia, y posteriormente me enteré de los demás. Del Independiente. Del Independiente, perdón. Y posteriormente me enteré del ABC, y del ABC incluso se hizo más grande porque el ABC se subió una foto, la misma foto que publicaron se subió al Facebook, se compartió y igual poniendo la afirmación de un supuesto robo, pero haciendo la afirmación sin bases. Y poniendo mi nombre, poniendo mis datos y más que nada mi dirección. Tú sabes que Facebook ahorita es una red social importantísima. Entonces, pues varias personas se dieron cuenta pues de eso por ese medio,
compartieron la foto, obviamente pusieron comentarios bastante agresivos. Incluso hubo personas, una persona que la verdad yo desconozco del por qué el ataque, una supuesta enfermera del ISSSTE, sí, una persona del ISSSTE, que incluso pasó el link de mi Facebook. Yo no tengo ni el gusto de conocerla y desconozco el de por qué de sus intenciones, pero pues gracias a esta información que ellos brindaron, pues yo ahora estoy afectada, aparte de mi imagen, aparte de personalmente sentirme agredida, me tengo que enfrentar a insultos, a hostigamientos y este tipo de cosas. Y esto está aparte dañando pues lo que es todo mi profesión, mi vida realmente. Entonces creo que tengo el argumento lo bastante sólido para decir que en primera no debieron de haber pasado mis datos de seguridad pública. En segunda, cuando publicaron la nota, debieron de haber hecho una investigación o debieron de haberme entrevistado para conocer ambas versiones, que sería lo correcto, lo que sería protocolario. Y tercera, no haber puesto mis datos, mucho menos mi domicilio, y mucho menos exponerme en Facebook, y incluso robar fotos de mi perfil y hacer todo más grande. O sea, ¿por qué el ataque? ¿Y en sí qué es lo que tú le pides a estos medios que te publicaron? Que se retracten, porque están afirmando algo que todavía está en proceso de investigación, como lo dije, del cual ni yo me he declarado culpable, ninguna instancia lo ha hecho, ni Seguridad Pública ni el Ministerio tienen un documento que diga que soy culpable, ni yo lo he declarado. Entonces ellos al hacer la afirmación, ahí ya es una falta. Otra que, pues como te digo, no me pusieron la cinta en la foto y publicaron mi domicilio. Entonces yo quiero que se retracten y quiero que me reparen el daño moral que me hicieron. Porque, como te digo, he recibido de todo tipo de agresiones, críticas y amenazas, cosas que pudieron haberse evitado. ¿Y tu Facebook? ¿Cómo te sientes tú al estar en tu Facebook? Me dices que te agreden al entrar a tu Facebook. Entonces, pues como las redes sociales son un arma de dos filos, sí. A nosotros nos ha dado fama aquí en Tabandú, somos exclusivos de internet. Pero, ¿tú qué quieres también que las personas que te han agredido, que no son medios, tú qué quieres que hagan o cómo te sentirías bien? Bueno, pues para empezar tuve que cerrar mi cuenta de Facebook, porque como te digo, Facebook tiene muchas formas para que tengas tu cuenta segura, más sin embargo hay pequeños huecos donde es imposible que nos puedan quitar la foto o que no puedan hacer comentarios. Entonces yo, para evitar esto, porque sinceramente pues me daña mucho, pues lo único que quisiera es que la gente que la gente supiera que yo no soy esa persona que estos medios han hecho creer, que yo soy una persona que tiene unos valores diferentes, que no soy una persona con antecedentes ni con ningún problema de nada, que sepan y que no juzguen lo que no conocen. Eso es lo que quisiera. Okay, bueno, jurídicamente, a ver, abogada, no quiero entrar porque si ando trabajando en este caso todo el día y ando un poquito, pero desde ya me puede decir cómo va el caso, qué prosigue. A ver, permítame, le van a llevar el micrófono a la abogada, nada más se va a escuchar su voz. Abogada, a ver, en lo que le llevan el micrófono, abogada, con tu propia voz, ¿qué prosigue aquí en estos casos? Sí, lo que pasa es que anda un poquito ronca por la lluvia, pero ¿qué prosiguen estos casos, abogada? Bueno, el Ministerio Público tiene que pasar el expediente o la averiguación previa al juzgado y estamos esperando que se nos notifique para llevar el proceso penal de acuerdo al código vigente. Se tiene que hacer una serie de, se tiene que hacer pruebas y, en fin, muchas otras cosas. Y
Bueno, pues a final de cuentas la culpabilidad la determina el juez. ¿Y para los medios qué se tiene que hacer? En los medios de comunicación se puede presentar una denuncia o una demanda vía civil por daño moral también, y se puede pedir la reparación del daño. Sin embargo, esto no es lo que se está buscando, simplemente es la molestia de que a ella se le perjudicó en su persona, que pusieron en riesgo su integridad, y obviamente es un delito. Ok, como acaban de escuchar aquí a la abogada Tania Solís, la abogada de Monserrat, le dio un poquito de pena, si se fijan, como que tratábamos de convencerla por su voz, todo eso, no quería hablar, no quería salir porque sí está un poquito enferma y se le ve. Pues esto está continuando, y pues de aquí desde Tabandú exhortamos a los medios que, como parte de nosotros también somos medio, y pues tenemos que dar el periodismo de una manera imparcial. Como nosotros les habíamos dicho, pues este tipo de notas aquí en Tabandú no las transmitimos, la famosa nota roja, pero para los que lo hacen, pues tienen que ser algo imparcial, tienen que retractarse en cierto modo cuando tienen un error, pues todos somos humanos, estos medios se pueden equivocar, tampoco no decimos que sean los malos de la historia, tal vez alguien les pasó la información, alguien de seguridad pública que no estaba seguro de lo que estaba pasando. Así que pues pedimos a estos medios que ya se mencionaron anteriormente que se retracten de todo esto para que podamos ejercer una comunicación. Recordemos que los medios zamoranos somos unos medios muy buenos, somos unos medios muy muy imparciales en lo que nos conocemos. Así que pues no dejemos esta tradición. ¿Algo que quieras agregar, Monserrat? Pues nada más lo que acabas de mencionar, que sería importante que se me reparara de alguna manera el daño, en el sentido de que se hiciera la aclaración de que pues no es un hecho dictaminado en lo que están diciendo, y pues que se de alguna manera pues también buscaran mi versión, no nada más la versión que les haya dado una persona, ya sea seguridad pública o la verdad desconozco quién, pero que pues también me den el derecho de réplica, ¿no? Y porque pues como tú lo comentabas, dañaron mi imagen y de hecho mi seguridad, yo soy una persona como tú, como cualquiera, que anda caminando por la calle y estoy propensa a que, aparte de insultos, alguien pueda ejercer algún tipo de violencia. Entonces, por el tipo de amenazas y por el tipo de comentarios que se ha hecho a mi persona y en mi domicilio, yo sí quisiera que estos medios se retractaran y cooperaran para limpiar la imagen que ellos mismos se encargaron de manchar, sin motivo. Claro que sí, aquí ven, le estamos dando el derecho de réplica a Monserrat, así como estos medios tuvieron la oportunidad de decir lo que tenían que decir. Este es el derecho de réplica de Monserrat, así que por favor, medios, escúchenla, medios, no pasa nada con una disculpa. Acaban de escuchar, me están diciendo aquí que es el Independiente, el ABC, el Sol y el Z. No pasa nada, es un pequeño error que todos los medios podemos llegar a cometer. El problema está en que, por favor, enmiéndelo. Así que, pues queda esta recomendación de un medio para otro, de un hermano para otro. Hemos estado frente a frente con estos medios. Y yo sé que no son unos medios que sean, pues de una manera, ¿cómo les puedo decir?, muy amarillistas. Creo que todos nos podemos equivocar, ¿no? Así que podemos arreglar este error. Vamos a una pequeña pausa y volvemos aquí a tabandú.com. Esto es Té de Tabandú. Tabandú.com, tu portal de internet. Estás viendo Tabandú, tabandú.com, iluminando tu horizonte. Transmitiendo desde Zamora, Michoacán, México. Correo electrónico radio@tabandú.com. Sitio web www.tabandú.com. Tabandú.
tabandú.com, tu portal de internet. Iluminando tu horizonte. Y acabamos de volver a esta pequeña pausa. Como acaban ustedes de ver, tuvimos esta entrevista de denuncia ciudadana. Esperemos que esta vez funcione como siempre. Ya ven, todas las denuncias ciudadanas en Tabandú han funcionado, gracias a Dios. Ya que ustedes saben que Tabandú es de Zamora, Tabandú es de ustedes. Y gracias a Dios que nos ven allá en la presidencia, por eso también nos ayudan mucho. Pero bueno, vamos a... Bueno, ya se me acabó el tiempo en pocas palabras, así que voy a despedir el programa, pues nos vemos mañana. Que tengan un excelente martes, un excelente inicio de semana, unos bellos y renovadores sueños. Muchas gracias por vernos. Nos vemos el día de mañana a las 9 de la noche. Muchas gracias.